Voy a transmitir. ¿Aló? Oli, ¿hay alguien ahí? ¿No? ¿Ya vienen? Todavía no pueden pasar. Pero ¿cómo no los van a dejar pasar, Dani? O sea, ¿por qué no nos dejan pasar? ¿Porque no están las vallas o por qué? Porque no están las vallas. Pero no importa. O sea, ¿y si las vallas llegan a las 8, vamos a entrar a las 8? ¿Qué onda? Estoy desesperada. ¿Qué pasó? ¿Ya? ¿Y si vamos avanzando así? Pues ya de todos modos ya es. Útil, ¿sabes? O sea, como no podemos hacer nada. Sí, yo entiendo, pero no me dejan pasar porque no han llegado ¿y las alguien no vallas. puede venir por nosotros para estar ya en algún lugar o algo así? Que no podemos pasar porque no están las vallas, pero yo digo que no importa, Pues pero para ya la estar más protección ya ahí, o sea, como y ya la para seguridad del saber lugar no está usted. permitiendo que yo pase. Pero la gente se está cocinando de calor del sol. Hay unos que llegaron a las 6 de la mañana. Pues ya para estar nosotros listos, sí, porque si no va a estar, va a ser un mega desmadre. O sea, quiero que sepan que yo quiero estar ahí ahora. Que me disculpen, que se me cae la cara de vergüenza por lo que está pasando. Pero entonces, ¿dónde los veo? ¿Aquí me quedo? Puta, pero Bueno, guarda, por favor. Va. ¿qué dice? Ya viene con nosotros. Ahora sí. Pero eso dijeron hace media hora. Estoy transmitiendo. ¿Y a dónde es la cosa? ¿Es aquí cerca? ¿El escenario? Sí, o sea, es del otro lado. Es que estoy desesperada, Dani. De verdad. Sí, yo lo entiendo por completo y estoy igual. Es que les soy honesto, nunca había visto tanta gente, ¿eh? He venido varias veces aquí. Es que te llamé a los amigos en julio, ahorita aquí ya hay más de 4.000 personas. No, es que no, lo que pasa es que no tiene mucha seguridad en la plaza, ¿eh? No, pero hay seguridad por parte de nosotros. Ojalá, porque sí es mucho. Se habían traído alrededor. Bueno, pero igual si hay mucha gente que. O sea, no, la gente no se va a echar encima.
Es que debería ser la gente que llegó temprano y tiene brazalete. Deberían darle como un espacio. Y eso es lo que van a hacer. Porque hay gente que llegó a las 6, es injusto que... Y esa gente que tiene brazalete, quieren, o sea, hay un grupo de personas que no tienen brazalete, que se metieron y están todos hasta adelante. Entonces necesita ponerle valla para que la gente que tenga brazalete pueda estar hasta adelante. Y esos son los que van a entrar. Pues ya se les salió de control, o sea, desde un comienzo se les salió de control. ¿Ya llegaron? ¿Ya? Sí, ya viene Ismael. Justo estoy hablando por aquí ya. Por aquí ya estoy aquí. Puta, ¿qué hora es? Parece un cuarto para las 5. Hola, ¿ya vienes? ¿Dónde estás? No, es que me da rabia porque al final todo como que... ¿O por dónde entro? Queda a mí la responsabilidad. Y yo estoy igual que ustedes. O sea, yo accedo amablemente. Ya estamos muy retrasados. Yo accedo amablemente a hacer esto porque quiero compartir con la gente, poder tomar una foto. Pero la organización está de la chingada. Sí, mira, hay gente que me dice que ellos llegaron temprano y que llegaron otros tarde y se metieron. Pero es que claro, es un problema de la plaza que no la organizó bien desde un comienzo. No sé si es la plaza o quién. Perdónenme. De verdad, una disculpa. Es Marín, yo creo que cuando hicieron el cambio del escenario para afuera... Se hizo el cagadero. Entonces toda esa gente que estaba allá afuera, pues se pusieron, y los que estaban en fila pues se tuvieron que meter, pero ya estaban atrás. Puta, pero ya que vengan. Dicen que vienen y no vienen. Mire, señor, usted agarra la camioneta, échale para atrás y rompa esta valla y metámonos. Okay. A la mala. Si me voy caminando es muy punk. ¿Qué? Si me voy caminando es muy punk. Muy. Me vería muy punky si hago eso. Sería un desmadre. ¿Un desmadre? Sí. Para la gente es peligroso, ¿no? O sea, si me voy para allá, puede ser un desmadre de la gente. Sí, es que esa es la cuestión, es que... ¿Ah? A ver, Wicho, habla con la gente. ¿Qué les digo? Estoy encabronado. Deberíamos estar ahí con ustedes. Ya vamos. Eso espero. Estoy de coqueto. Ay, tú de coqueto y yo estresada. A la weá, por la chucha, tengo rabia. Ay.
recordó una canción de Belafonte que dice: lo hice por el poco. ¿Puedo? Sí. Dani, márcale de nuevo. Da perdón, pero... ¿Con quién estoy hablando? ¿Con Julio? Con Julio González, ¿sabes, mi señor? Pásamelo. Sí, estamos aquí para la plaza. Lo que pasa es que salió de control. Hay más de 4.000 personas. 4.000. En la Plaza de las Américas, aquí en Ecatepec. Eso es lo que estamos esperando. Estamos afuera exactamente de la plaza. ¿Ya? Porque todavía no nos aseguran la seguridad totalmente. Sí, precisamente por eso no hemos podido entrar, porque hasta que no se nos indique que estamos al 100% seguros, podemos ingresar. Sí, señor, no se preocupe. ¿Cómo van? Sí, señor, precisamente lo que estamos esperando. No ha llegado. ¿Vale? Aquí conmigo no. Ajá. Nada más gente. Ya, voy a colgar porque tengo que hacer algo al respecto. Ok, sí. Estamos en contacto. Sí. Perdón. Hasta luego.